Y sigo la historia. Te decía que veníamos navegando de la isla de Tortola a Virgin Gorda, en un velero de 41 pies y medio, en un Véneto. Y uno de los tripulantes nuestros, un compañero, me llamó, porque claro, ¿quién era el capitán del barco ahí? El Juani. ¡Juani! ¡Se inunda el barco! ¡Está el baño lleno! Ah, la pipeta, ¿qué hiciste? Me duché y el agua quedó ahí, se está hundiendo el barco. ¿Cómo se va a hundir el barco? Es agua, le digo. Hay que desagotar el baño. Algo pasó. Bueno, no podíamos. Cada vez el agua entraba más. No sé por qué, ¿viste? Porque el water también perdía agua. No sé cómo era la historia aquella, ¿viste? Y... ¿Hola? No. Y entonces llamamos por teléfono, como te decía, en aquella época, el año 92, un celular. Y llamamos al servicio. Entonces nos dijo, vayan hasta tal isla, no me acuerdo cuál era, una islita, que va al servicio, el servicio que está en el mar, ¿no? Como si fuera, ponerle un Hades, pero era de la empresa. Y entonces nos fuimos, fondeamos y el agua seguía entrando, ¿no? Y allá mismo apareció un catamarán. Pero un catamarán de eso, dijimos, pa, ¿qué catamarán viene ahí? Y era el loco que hacía el selfie. Entonces el loco vino y dice, mira, primero, en inglés, ¿no? El Juaní no chapaba nada. Pero acordate que te dije que había uno de nuestros compañeros que hablaba inglés. Si la hago pesada, cambia canal. Entonces, mira y dice, pero escúchame, ustedes acá en el baño, acá al costado, tienen un botón. Si aprietan este botón, el agua se va. Es una bomba. Ah, mirá vos. No lo sabíamos, ¿por qué? Porque como yo te dije, nosotros navegábamos en una cachila en aquella época. Era una yolita, como te dije, que te la debía dibujar como era. Entonces, imposible de saber que ese barco, ese velero, que era para esa época moderno, tenía un botoncito que era una bomba de agua para que el agua se fuera para el mar, para el mar Caribe. Después igual teníamos una entradita que perdía el water, el inodoro, y que el loco la reparó. Pero por eso teníamos agua, por la ducha y porque se filtraba agua. Increíble. Esa es una de las tantas anécdotas, pero van a venir más. En Grecia, una gran tormenta en pleno mar Egeo. ¿Te la conté a vos? No, nunca. ¿Nunca te conté la tormenta? No. Que rompimos vela. Hasta un pedazo de vela tengo de recuerdo. Mirá vos, sí. Vos rompés las pelotas, pero vela nunca había sabido. Sí, la rompió el viento, no yo, ¿no? Increíble. No, no, hubo que subirse al mástil que tenía como, no sé, 18 metros, una cosa increíble. Por supuesto no me subí yo, ¿no? Hice subir a otro, por supuesto. Bueno, esa, después en Italia, en Cerdeña, en Córcega, en Isla Baleares, no sabés lo que me pasó. Todo esto y mucho más si te suscribís en el canal. Y si no es lo mismo, ¿viste? Dale. ¿Es Juani? Sí, mientras no me agarre coronavirus, está todo bien. Ahí tenés tu manzana, Juani. Ah, sí, quedé cansado. Le vamos a anclar y vamos a cambiar de lugar porque con tres roncaderitas que sacó el porteño no me conformo. Y sí, el que él viene por la pesca grande. Soy un pescador de ley. Normal. Bueno, ¿qué te iba a comentar? ¿Iba a decir algo, no? No recuerdo. ¿Qué lo tiró como estoy de la cabeza, de la memoria? ¿Qué te parece mi gorrito? Perfecto. Medio vistoso. Pero digo, ¿parezco un capitán? Sí. Bueno, eso es lo que me deja contento. Sos un capitán. No, no sé si sirvo para algo, pero la pinta la tengo. No. ¿Y los lentes? No, yo soy buen capitán. ¿Qué lo parió? Si sabe que si no me dice eso, no lo traigo más. Está mintiendo de aquí a Pando, pero bueno, dale. Atención, Juan Estero, recién cambiamos. A ver. Que no se caiga la cámara, que ya la tengo media partida. Vamos a ver qué traemos. Linda es. No sé lo que puede ser, pero puede ser corvinita porque cabecea. Me voy a parar. ¡Ah! Mirá, corvinita. ¿Está ahí enfocando? Sí. Corvinita. Recién llegamos, ¿eh? Recién cambiamos, ¿eh? El Juan y me tenía podrido este que sacaba roncadera. Le digo, ¡ja, saca esa porquería, papá! No, me dice, pero vos te imaginás roncadera para un porteño, que lo estamos acostumbrados a comprar el pescado, claro. Ahora le voy a mostrar lo que traigo. Debe ser.
Corvina, papá. Un congrio. No. Ay, que me voy al agua. No, Corvina, mira, mira cómo me lleva. Mira cómo me lleva. Ay, qué cansado que estoy. Mira, mira, mira cómo se la cae. Corvina. De aquí a Pando. De aquí a Pando, Corvina. De aquí a Pando. Qué linda. De aquí a Pando. Precioso. No, no. No. Seguí sacando roncadera, porteño. Escuchá, recién llegué. No le di chance. ¿Es el Juan o no, es Juani? Yo te pregunto a vos. Dejame un comentario. Papá, mirá que corvino. Y eso que recién había tirado el ancla, lo había levantado. Se lo tragó todo, ¿eh? Pero mirala. Y más o menos 3 kilos. No te quiero exagerar. Corto y voy a sacar otra. ¡Cantala, porteño, Corvina! ¡Corvina, porteño! Puede ser, puede ser. ¡Dale! ¡No me desesperes! Yo tengo un reel para darle oportunidad al pescado, ¿no? Como vos. Que tenés un torno, ¿eh? Bueno, pero tenés que traer, si venís a pescar, tenés que traer algo como la gente, vos. Ah, pero me parece liviano. Puede ser, sí. Me parece liviano. A ver. Corvina. No, a ver. Roncadera, papá, qué corvina. Corvina, saca el Juani. Ahí tengo tocado. Estaba entusiasmado el pique, pero lógico. Todo. ¡Oh! Que la pinché. Mirá, mirá, creo que la pinché. Sí, vamos a ver qué. Pero te decía, se vinieron para acá, al punto del Juani. Porteñito, ¿me puedes tener? Esto es roncadera. Es roncadera. Es chica. Es chica. Vamos, no, muy chiquita. La tiro al agua. Salvo que sea pescadilla y la abro. Se vinieron al punto del Juani. Y entonces, ¿qué pasó? Con el crucero que hace el motor, espantó todo el pique, ¿viste? Pero lo veníamos bien, ¿eh? A ver qué traigo ahora. Dale, un poco pesado, ¿eh? No es la corvina de hoy. Sí, roncadera. Dale. Esas son las piezas que vos tirás. Yo tiro estas piezas. Podés tirarlas dentro de mi bolso si querés. ¿Sí? ¿La querés? Sí, sí. Pues si le llevo al CID y yo como también. No porque yo la quiera, ¿eh? Mirá dónde me está enfocando, mirá cómo me tengo que agachar. Ahí la tenés. ¿Y, porteño? ¿Parece que traes un tiburón, papá? No, no. Como la de Juani no es. Bueno, pero si es parecida, dale. A ver qué es. Roncadera. ¡No! ¡Burriqueta! ¡Burriqueta, señor! Una burriqueta increíble. ¿Por qué increíble? No, ¿y por qué es difícil? Porque la burriqueta es de arena. Linda, linda igual, dale. Es rica para comer la burriqueta. Te vas a hacer un nudo ahí, ¿eh, vos? Sí. ¡Ah! Soltale más tanza. Burriqueta. Sí, señor. ¿Qué es esto? Que no se me vaya, pues digo. ¡Qué suspenso! ¿Quedará para el próximo video esto? Suscribiste. Dale un me gusta. Hacé tu comentario. Y a veces el Juani se va al agua, no la puedo subir. ¿Crees que te ayude? ¿Eh?